Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Hoy vamos a ver cómo el Qigong se puede introducir en la forma de Tai Chi y cómo influye en esta. Vamos a empezar con el Qigong principal, el Zanjon o abrazar el árbol. Va a ser la que nos permita mejorar nuestro nivel interno. Pero además, en todos los tratados que veáis de Tai Chi, cuando se habla de cultivar el Qi o cultivar la energía, se están refiriendo a este tipo de meditación. Esta posición de meditación, o de Qigong, es la que nos va a permitir desarrollar nuestro nivel interno, nuestra relajación. Cualquier avance en el Tai Chi va a ser a partir de los avances en la posición de Zanjon o de abrazar el árbol, ya que no es un arte externo, sino una práctica interna. Nuestra capacidad de movimiento poco tiene que ver con nuestro nivel de Tai Chi. Si no, no se distinguiría de, por ejemplo, el Pilates. Si no hay avance interno, cualquier avance que sea, será externo, evidentemente, pero será un falso avance, será un movimiento impostado. Igualmente, en esta posición, vamos a poder relajar y meditar. Como el Tai Chi es una meditación en movimiento, lo interesante es practicar Tai Chi mientras que hacemos un poco de Qigong, es decir, practicar Tai Chi Qigong. Según seamos capaces de ir relajando aquí, cada vez más tiempo, cada vez una meditación más profunda, esto lo podremos ir transportando a nuestra práctica de Tai Chi. La posición en el Zanjon tiene que ser armónica, tiene que ser proporcional en la parte superior del tronco con la posición de piernas, no puede estar una más abierta que la otra. No es necesario hacerlo en una posición muy grande, no es necesario hacer la meditación del Zanjon aquí, aunque es posible y nos permite trabajar tanto raíz como estructura, además de que nos va a fortalecer las piernas. Puedo hacerlo, sin embargo, en una posición más cerradita y más cómoda. En cualquier caso, siempre tiene que ser armónico. La posición de manos tiene que ser proporcional a la posición de piernas. Esto no sería armónico, igual que esto tampoco lo sería. Esta posición nos va a permitir trabajar tanto la raíz como la estructura, ya que tenemos que estar con el Bawi al cielo, la coronilla apuntando hacia el techo. Como dicen en inglés, tuck the tail, es decir, la cadera está un poco rotada hacia arriba y hacia adelante, las rodillas flexionadas para que el peso también esté soportado por tendones y ligamentos y los brazos en la posición de abrazar al árbol o de la meditación. Esta posición también es conocida como la posición de 5 arcos que tenemos que mantener en nuestra práctica. Y es por eso que con vuestra práctica diaria de Tai Chi conviene practicar también la meditación. Y hasta aquí un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.